Hola, bienvenidos a la Le Plata para esta jornada 16 en el Parque Sportivo Llobregat. Cornellá se enfrenta al Hospitalet. El equipo de Juan Couto no ha venido jugando bien en los últimos partidos. Viene de caer en su último compromiso frente al cuadro de Albacete con marcador de 75-67. Mientras que el equipo de el Hospitalet ganó al conjunto de la Roda en su último partido 68-59. La diferencia es de apenas un juego, José Armando, entre el equipo de Cornellá ante el cuadro del Hospitalet. José Armando Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jesús? Bueno, ¿qué te digo? Estoy listo porque me parece que este es un partido que puede marcar un antes y un después para cualquiera de los dos equipos, porque tú lo has dicho, están muy parejos en la tabla de posiciones y quizás este es el momento como para empezar a iniciar un cierre un poquito más pensando en los puestos de playoff. Quizás hoy, en condición de local, Cornellá puede ser un poco más agresivo, conseguir este triunfo, ganar un poco de confianza y de ahí en adelante empezar a aspirar un poco más a las posiciones de arriba en la tabla. Lo que hablamos, ¿no? El Hospitalet, puesto 11, 5 victorias, 9 derrotas. Cornellá, 4 triunfos, 11 derrotas. Una victoria hoy de Cornellá lo iguala en triunfo frente al equipo del Hospitalet. Sí, bueno, es la realidad en este momento de Cornellá. Podemos ser un poco positivos y pensar en playoffs, pero la realidad es que hoy, por lo menos alcanzar el Hospitalet debe ser el principal objetivo. Hablábamos de Cornellá, que perdió frente al Albacete Básquet en la última fecha, también perdió frente a Pardiñas Lleida, derrota frente al Barcelona, ante Prat y Menorca. Ese tramo de la campaña fue muy complicado para Cornellá porque enfrentaba a los tres primeros en la tabla. Sí, enfrentaba a los tres primeros y recordemos también que esta racha empezó justo después de aquel cierre de una gran cantidad de juegos en el mes de diciembre. Quizás poco a poco se va recuperando físicamente el equipo y bueno, hoy con un jugador como Isaac Mayo, que ha venido evolucionando muy bien, espera conseguir ese triunfo. En el último partido frente al Albacete, Jesús, 23 minutos, 15 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Creo que Isaac Mayo es uno de los jugadores revelación de este equipo de Cornellá en las últimas semanas. Líder en triples del equipo de Cornellá de 32-16 para Isaac Mayo. Aquí están los últimos compromisos de Pardiñas Lleida, que también viene pues en una racha no muy positiva, perdiendo 3 de los últimos 5. El último triunfo es frente a el equipo de La Roda. Eso sucedió el 23 de enero en la jornada anterior. Estos son los últimos compromisos para el equipo de el Hospitalet y hablamos de ese último compromiso frente a La Roda para Albert Holmes, lo que fue su actuación en 25 minutos. 25 minutos, 15 puntos, 8 rebotes y una asistencia. Albert Holmes, uno de los jugadores clave para este equipo, que hoy también aspira a sacarle provecho a esa cercanía en la tabla de posiciones para marcar una distancia. Veremos si es posible, ya que ambos equipos tienen hambre y sed de triunfo. Nos preparamos entonces para el salto entre 12 de este compromiso de la jornada 16 entre Cornellá y los Hospitalet. Hacemos la pausa, regresamos con el primer cuarto.
Estamos de regreso en el Parc Sportiu Llobregat para el salto entre dos entre Cornellá y L'Hospitalet, jornada 16 de la Le Plata. Cornellá no gana desde aquel partido frente al conjunto del Ventero en la fecha número 10, cuando ganó 77-73. Fue la última victoria para el equipo de Juan Couto. Allí en adelante, 5 derrotas consecutivas para Cornellá en la Le Plata. Bueno, es una racha complicada. Una racha complicada, pero hoy es una nueva oportunidad para reencontrarse con el triunfo frente a un rival que maneja también las mismas ambiciones de salir de la parte baja de la tabla. Y bueno, hoy tendrá que aparecer nuevamente la grande figura de este equipo de Cornellá, hablando de Serrano, hablando también de Orizu, que quizás ha tenido un poco de inconsistencia, no se ha mostrado tan frecuentemente como ese referente defensivamente, en el caso de Kevin Mikkel también. Hoy es una oportunidad, Jesús. Lo que sucede es que a medida que pasan los partidos y no alcanzas a dar vuelta a la página de las derrotas, pues empiezas a tener un poco de presión también por el tema de la tabla de posiciones y lo que significa el descenso, ¿no? Totalmente, ¿no? Para el equipo de Cornellá, que en este momento tiene récord de 4 victorias y 11 derrotas, 5-9 para L'Hospitalet. Con una victoria hoy, Cornellá se iguala no solamente con L'Hospitalet y con Global Jaires, con 5 triunfos en la campaña, pero necesita ganar, necesita volver a retomar la vía de la senda de la victoria para el equipo de Juan Couto, que no ha podido lograr en los últimos compromisos. Se mantiene el Barça al frente de la tabla con 13-2. Albacete, que ha tenido una importante recuperación, ahora está en el segundo lugar de la tabla con 11-4. Estia Menorca con 11-3 en el tercer puesto y Prat con 10 victorias y 5 derrotas en el cuarto lugar. Gran Canaria, un equipo al que le ganó Cornellá en esta Le Plata, con récord de 507 victorias y 7 derrotas. Pero lo importante para Cornellá hoy, jugando en casa, nuevamente en el Parc Sportiu Llobregat, tratar de conseguir esta victoria para retomar el camino del triunfo y enfocarse en lo que resta de temporada regular. Estamos en la fecha 16. Recordemos que son 24 jornadas de temporada regular, 26 jornadas de temporada regular, así que todavía quedarían 10 partidos más para Cornellá de aquí al final de la campaña para tratar de asegurar uno de los puestos para el playoff de ascenso. Sí, y de no lograrlo, pues el objetivo sería tener, por lo menos mantener la categoría, ¿no? Así que vamos a respetar un minuto de silencio. Nos preparamos entonces para el salto entre dos entre Cornellá y L'Hospitalet. Primer cuarto al salto entre dos. Allí está Víctor Serrano por Cornellá y Collanova por el equipo de L'Hospitalet. La pelea Collanova, pero la gana finalmente Isaac Mayo para Cornellá. Bien Isaac Mayo. Isaac Mayo conduce. Víctor Serrano recibe Cedric Belemene. Aquí está en la media distancia el disparo de parte de Kevin Mikkel, quien falla. Y termina recuperando la pelota ahora Brett Hanson. Entregando para Paul Bazas. Bazas con la presión de Mikkel. Mikkel ahora habilitando a Evans. Nuevamente Evans se apoyaba con Collanova, otra vez con Evans. Evans atrás, tratando de conseguir nuevamente a San Epifanio. Lanzando y adentro para Brett Hanson. Puntos ahora para el equipo de L'Hospitalet para arrancar ganando este partido. Una buena secuencia defensiva para Cornellá, Jesús, pero mucho mejor Hanson, agresivo y superando a Galbete, que lo encontró justo frente al aro. Le sacan la pelota acá a Kevin Mikkel, aquí la defensa por parte de Edgar San Epifanio. La posesión de balón pertenece al equipo de Cornellá. A sacar de fondo Cornellá en este arranque de juego. Saca Mikkel. Guardia para Mikkel y a dos manos la clavada, la volcada acá por parte de Kevin Mikkel.
Bueno, una excelente jugada. Muchas veces sucede que la persona, el jugador que saca el balón de la línea final queda libre. Ese fue el caso en esta ocasión para Kevin Mico, pero también toda la virtud para Guardia con su primera asistencia del partido. Nuevamente Hanson recibía de Collanova. Hanson apoyándose acá, pero falla. Bien la recuperación por parte de Víctor Serrano. Viene Isaac Mayo. Mayo para Sergi Guardia de tres. Pasan el tiro Guardia para ir rebote ofensivo para Mico. Con Serrano, marcado por Collanova. Serrano en la pintura. Serrano, el gancho de Serrano. Allí un par de puntos para Víctor Serrano. Perfecto. Hasta ahora encuentra espacios en la zona pintada y saca provecho Cornella. Disparo de tres de Evans, falla, el rebote queda para Isaac Mayo. Conduce ahora a Sergi Guardia. Guardia, Isaac Mayo, bien. Protege la pelota Guardia, penetra Guardia, lanza Guardia. Allí para Isaac Mayo, par de puntos para Isaac Mayo. Excelente lo de Isaac Mayo con el amague. Se encuentra con mucha confianza el joven jugador. Lo está demostrando en su accionar dentro de la duela. Se queda corto con este tiro de tres el equipo del Hospitalet por intermedio de Paul Bazas. Mikel, Guardia, Sergi Guardia, Isaac Mayo. Cornellá arriba por cuatro. Calvete por línea final. La pintura dejando para Serrano, la pierna Serrano la recupera con la marca de Collanova por el tablero. Falla. Termina recuperando Daniel Evans. Evans, Paul Bazas, de tres. Triple para Daniel Evans. Es el primer triple del partido. Pero a ver, Jesús, llega después de una secuencia interesante de Cornellá en ataque, viéndolo a Galvete en el poste bajo, como pocas veces lo vemos en la temporada. Lamentablemente, después se encuentra bajo del aro y no logra finalizar Serrano. Pero, ¿sabes qué? Esta intensidad que muestra Kevin Mico con esta volcada la estamos viendo a lo largo del quinteto que presenta hoy en el cuadro titular Cornellá, y eso es una muy buena señal. La intensidad está a tope. Va a sacar de fondo Cornellá por intermedio de Kevin Mikkel. Le quedan 15 de la posesión. Atrás para Guardia. Guardia marcado por Paul Bazas. El triple que acaba de conseguir Evans. Es el líder en triples dentro del equipo del Hospitalet. Fallaba Mayo. El rebote lo recuperaba Brett Hanson. Viene nuevamente Hanson. Hay un contacto de Mayo sobre Hanson. Y la falta en favor del equipo del Hospitalet. La tercera peor ofensiva de la campaña es la de Hospitalet, pero la peor defensa de la liga es la de Cornellá. Hospitalet con 869 puntos al momento de arrancar este juego y Cornellá con 1.148 puntos en contra. Sí, y bueno, eso también se debe muchas veces a la ventaja que sacan los equipos que enfrentan a Cornellá desde la línea de tres puntos. Disparo de tres, falla Paul Bazas, el segundo triplero del equipo. Son Evans y Paul Bazas, los líderes en triples en el equipo. Mikkel, girando Mikkel, falta contra Kevin Mikkel. La falta contra Kevin Mikkel fue la última incorporación de Cornellá, Kevin Mikkel. Cuando restan 6:31 de este primer cuarto. Hace muy bien Kevin Mikkel, se muestra en superioridad física sobre Bazas Navarra. Intenta presionarlo, luego llega la doble marca y con eso también llega la falta. Es un antídoto siempre favorable en el baloncesto. Metiendo el primero Kevin Mikkel. Y arrancando como titular Kevin Mikkel en la formación de Juan Couto. Partidos disputados, Belemene, Belver, Guardia y Mayo son los líderes del equipo con 15 partidos. En minutos Guardia y Belemene, 1 y 12 minutos en la temporada. Viene Paul Bazas. Edgar San Epifanio. Brett Hanson. Hanson. Lanza Hanson. Falla, la remata. Vuelve a fallar. Recupera Serrano. Guardia. Mayo. Ataca Cornellá. Isaac Mayo. Mayo atrás para Víctor Serrano. Serrano le dan el espacio. Va de tres. Se pasan el tiro. Serrano. Termina ganando nuevamente Paul Bazas. Paul Bazas atacando el aro. Bien los recursos acá por parte de Paul Bazas. Saca la pelota acá, Bazas por línea final. Ahí, posesión de nuevo para Cornellá. Sí, agresivo Bazas de entrada. Había fallado en sus dos primeros intentos de la línea de tres. Encuentra espacio en la zona pintada y anota sus primeros dos puntos. Tanto Bazas como Hanson han sido jugadores activos hasta ahora para el Hospitalet. Mala entrega acá por parte de Víctor Serrano. No llega esta pelota Gerard Galvete. Serrano
no comenzó la temporada con Cornellá, pero desde que llegó ha tenido un impacto tremendo en el equipo. Es el líder en puntos en Cornellá, en cestas de dos, en tiros libres, en rebotes ofensivos y defensivos. Impactando en los dos lados de la cancha, Víctor Serrano con Cornellá. Si repasamos, Jesús, este quinteto de Cornellá y lo comparamos con el de los primeros partidos de la temporada, nos vamos a encontrar que hay muchos, pero muchos cambios, ¿no? Quizás Guardia el único que repite. Sí, antes teníamos a Orizo, a Belemene en el comienzo de la temporada. Eran habituales, ¿no? Vincent también, Anthony Vincent, que se fue de... En la segunda fecha, ¿no? Sí. Mikkel, falla de tres. La pelea Serrano, pero hay contacto sobre Víctor Serrano. Falta contra Víctor Serrano. Sí, me parece que será Evans el que comete la falta. Hoy es uno de esos partidos en los que Cornellá debe imponerse físicamente, Jesús, sobre todo en la zona pintada, ¿no? Cuando hemos visto que Cornellá se impone por medio de Mikkel, de Serrano, Orizu, y cuando ingrese el mismo Galbete, cuando logran imponerse físicamente, normalmente le va bien a Cornellá. Veremos si pueden hacerlo hoy. Saca Mikkel, Guardia, Isaac Mayo, solo. Vaya el triple acá, Isaac Mayo. Termina ganando Brett Hanson. Hanson, está Jones en cancha con la número 24. Paul Bazas. Bazas. Ataca Bazas. Media distancia. No perdona, par de puntos para Paul Bazas. Pone arriba al Hospitalet. Y perdió el equilibrio ahí Isaac Mayo, facilitándole el lanzamiento a Bazas. Nuevamente Serrano. Allí en la pintura falla Serrano. Y como pocas veces, ¿eh? ¿Sí? Porque es muy efectivo. Allí prácticamente no falla Víctor Serrano. Paul Bazas. San Epifanio. Edgar San Epifanio, no lo marcan bien. No hay referencia acá por parte de Kevin Mikkel. Lo suelta allí Kevin Mikkel. Le deja penetrar y consigue la cesta San Epifanio. Saca ventaja de tres los Hospitalet. Se la sacaron acá a Galbete. Buena defensa del Hospitalet. Viene Hanson atacando el aro. Falla Hanson de manera increíble. Lo que parecía fácil para Brett Hanson. Recuperó Mayo. Guardia. Sergi Guardia. Guardia atrás para Isaac Mayo. Mayo nuevamente de tres. Se tiene confianza. Y con suerte acá para Isaac Mayo. Entró esta triple para Isaac Mayo. El toque, Jesús. No es suerte, es el toque que tiene Isaac Mayo para hacer la pelota picar dos veces en el aro y luego entrar. Bueno. Empata el partido a 11. Y aquí responde bien con este doble para el Hospitalet. Allí por parte de San Epifanio. Edgar San Epifanio. Mayo. Se juega muy buen ritmo, Jesús. Partido muy entretenido, muy movido, con bastantes protagonistas. Se queda corto en el triple. Sergi Guardia, pasa que venía de Serrano. Como despejaba allí la zona Víctor Serrano para dejar solo a Guardia para buscar el triple. Tres minutos es lo que resta del primer cuarto. Le sacan la pelota acá a Paul Bazas. Ahí saque de lado para el equipo visitante, para el Hospitalet. Sientan a Brett Hanson. La cancha número 4 Real. Albert Real. Va a ingresar también por Cornellá Ignacy Belver. Se fue Galbete. Bueno, Paul Bazas. Por poco le roban la pelota a San Epifanio. Las ha complicado. Bien funciona la defensa de Cornellá porque fue un tiro forzado, complicado acá para el equipo de Hospitalet. Mayo. Adrián Rodríguez. Kevin Mikkel. Mikkel se pasa en el tiro. Le dio demasiada potencia aquí al disparo Kevin Mikkel. Sí, me parece que buscaba la falta Mikkel. Termina sacando un lanzamiento poco ortodoxo. Y este de San Epifanio ni siquiera llegó al aro. Cortísimo se quedó San Epifanio. Adrián Rodríguez. Serrano atrás. De nuevo con Adrián Rodríguez. Luego lo gana el Hospitalet por dos. Isaac Mayo lanzó y convirtió. Gran partido hasta ahora para Isaac Mayo. Sí. Y no solamente por lo que hace en ataque, Jesús. Defensivamente también. Es un jugador con una presencia importante. Penetraba Paul Bazas. Pero hay contacto al final.
Está llamando uno de los jueces a ambos técnicos, ¿no? Sí. Tanto a José Manuel Oya como a Juan Couto. A darles una explicación sobre la jugada. Al final va a ser una falta, Jesús. Sientan a Daniel Evans. Aquí conduce Albert Real. Llorens. También está Albert Holmes en la cancha con la número 19. Llorens fallando. Recuperó Serrano. Adrián Rodríguez. Mikel la pierde. Con el juego empatado a 13. 1:35 por jugar de este primer cuarto. Es el segundo balón perdido. Allí Cornellá es líder de la liga en pérdidas en la temporada. Sí, fíjate que en el partido anterior, frente al Albacete, ha registrado 23. San Epifanio se quedó corto. El rebote para Víctor Serrano. Adrián Rodríguez. Tampoco le comete falta a San Epifanio. Adrián Rodríguez. Nasi Belver, giro de Belver. Dejó para Serrano, se la sacaron a Serrano, pero hay falta. Qué gran giro por parte de Nasi Belver. Sí, una gran jugada de Belver. Y Belver, en comparación a Galvete, Jesús, te da un poco más en ataque. Es quizás no tanto en defensa como lo puede hacer Galvete, pero si necesitas puntos, si necesitas darle un poco de dinamismo al ataque, pues Nasi Belver es una muy buena opción para Juan Couto. Belver es el segundo en asistencias en Cornellá. El primero es Guardia con 42, Belver segundo con 25 en la temporada. Serrano a la línea de libre, metiendo el primero Víctor Serrano. Te mencionaba lo de las estadísticas, perdón, lo de los balones perdidos, Jesús, porque es una estadística que debe ser muy interesante, porque normalmente cuando Cornellá supera las 20 pérdidas de balón, no le va muy bien. No tiene chance. No tiene, porque no tiene ese respaldo de la línea de tres puntos tampoco, entonces no puede recuperar el terreno perdido. Si Cornellá no es un equipo triplero. No. Es un equipo que basa su juego en la defensa y en los tiros de media distancia, especialmente allí en la pintura. Tratando de aprovechar la fortaleza allí que representa Víctor Serrano. Paul Baza falla. La gana nuevamente San Epifanio. Pero sin duda el punto débil, el punto más débil que ha tenido Cornellá en la campaña son las pérdidas de balón. La falta de Prince Orizu sobre San Epifanio. Fíjate que antes del juego de hoy, Guardia tiene 42 pérdidas, es el líder. Belver con 34, Serrano con 31 y Orizu con 30. Son los líderes en pérdidas dentro del equipo de Cornellá. Y son números demasiado altos, sobre todo en jugadores que son muy importantes, ¿no? Para el equipo, que pasan mucho tiempo en la duela, especialmente el caso de Guardia, que está en contacto con la pelota constantemente. Oye, en el caso del Hospitalet, Paul Bazas es el líder con 33 y Guía con 22. Sí, Cornellá tiene un jugador con más de 40 pérdidas y tres jugadores con al menos 30 pérdidas en la campaña. Sí. Sin duda. En el caso del Hospitalet, registró solamente 7 pérdidas en el juego anterior. Ahí se marcan diferencias. Veremos si hoy Cornellá puede ejercer un poco más de presión y generar un poquito más de pérdidas de balón del rival y limitar las propias. Está Belemene con Prince Orizu. Cedric Belemene, la perdió Belemene, pero la recupera Orizu en la pintura. Orizu lanzando, Orizu fallando, pero hay contacto sobre Prince Orizu. Y lo que significan las pérdidas, ¿no? No solamente es que regalas la pelota, entregas mal el balón, y eso generalmente, no todo el tiempo, pero en un alto porcentaje, termina con una cesta o con un tiro libre, con un tiro de dos, con un tiro de tres del equipo contrario. Correcto, porque la defensa no está organizada luego de la pérdida de balón en la mayoría de las ocasiones y facilita el trabajo del rival. Metió el primero Prince Orizu. Hizo segundo en rebotes ofensivos en Cornellá después de Serrano. 29 antes del juego de hoy para Prince Orizu. Y es también segundo en cestas de dos Orizu. De 80-45 en la temporada para Prince Orizu en cestas de dos. Quedan 18 segundos. Cornellá arriba por dos. San Epifanio. Buena defensa de Cornellá. Viene Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez se quita la marca. En la esquina. El disparo por parte de Belemene falla. Rebote ofensivo para Cornellá. Nuevamente Belemene por el tablero fallando. Belver y se acaba el primer cuarto.
Increíble cómo Cornellá no pudo rematar esta jugada en el final del primer cuarto. La ventaja al final, Jesús, 2 puntos, pero más que esos 2 puntos, hay que caracterizar este partido como uno importante para Cornellá, porque ha mostrado su esencia, porque se ha mostrado con una gran intensidad en el partido. Kevin Mikko con un gran inicio de partido. 2 puntos la ventaja al final del primer cuarto. Hacemos la pausa, volvemos. Bueno, regresamos al Par Esportiu Llobregat con el juego en favor de Cornellá por 2 al terminar el primer cuarto, 17-15. Buen primer cuarto para Cornellá, destacado José Armando Rodríguez, la intensidad del equipo de Juan Couto en este primer cuarto. Buen trabajo también por parte de Isaac Mayo, ¿no?, en este primer periodo. Sí, 7 puntos ya para Mayo, además 3 rebotes. Pero ¿sabes que hay una estadística muy importante que esperamos se mantenga para Cornellá? Está perfecto desde la línea de tiros libres en 6 intentos. En el juego anterior, Cornellá lanzó para un 54% desde la línea de tiros libres. La mitad. Gerard Rodríguez falló de 3. El rebote queda para Brett Hanson. Regando la pelota ahora para Albert Real. También está en cancha Xavier Guía. Los cambios en el equipo de Los Vitalet para este segundo cuarto. Brett Hanson se acomoda. Lanza de 3. Triple para Brett Hanson. Y ante la marca. Es el primer triple del partido para Hanson, que llega a 5 puntos. Ahora aquí es donde viene la asignatura de Cornellá, porque sin Serrano y sin Mikko tiene que apostar por Orizo. Y Orizo responde donde hace mucho daño, ¿no? Donde está el juego de Orizo, allí en la pintura, debajo del tablero. Para Prince Orizu. Cornellá arriba por 1. En la esquina. Albert Real. Dejando para que venga este disparo por el intermedio de Xavier Guía. Falla de nuevo en la larga distancia el equipo del Hospitalet. Pelea de equipos que están en la parte baja de la tabla. Orizu. Bien acá por parte de Prince Orizu. Par de puntos para Prince Orizu. A ver, si no ajusta el Hospitalet su estrategia para defender a Orizu y constantemente lo pone en un 1-1 en el que es ampliamente superior físicamente, no hay razón para que Cornellá busque por otro lado, ¿no? Se ha mostrado superior en esas últimas 2 cestas, Prince Orizu, y por mucho. Pero aquí responde Albert Real con este triple para los Vitalet. Y ahí es a donde tiene que Cornellá complementar un poco, ¿no? Sacarle provecho ofensivamente, pero también mantener la presión en defensa. Falla acá con el tiro de 3 Cornellá, la saca Orizu, pero termina ganando Brett Hanson. En velocidad Hanson con la marca de Adrián Rodríguez, que comete la falta sobre Brett Hanson. Sí, a ver, por fortuna la falta no termina en una cesta también. Pero Adrián, si va a cometer esa falta, tiene que asegurarse que no pueda ni sacar el intento, ¿no? Suerte acá el primero para Brett Hanson. Una victoria hoy de Cornellá lo deja con 5 victorias y 11 derrotas, con 21 puntos. Y con 21 puntos, con la victoria de hoy Cornellá,
llegaría hasta el sexto puesto, ¿no? Lo que significa una victoria hoy para Cornellá. Sí, no, tiene finales realmente Cornellá en lo que resta del torneo. Todos los partidos van a tener un significado y van a tener un impacto en la tabla de posiciones porque cómo se han dado las cosas. Recordemos que en el baloncesto de España, en la Le Plata, dos victorias o dos puntos por la victoria, un punto por la derrota. Sí. Allí Cornellá aparece hoy con 19 puntos, empatado con L'Hospitalet y con Global Jairis, con el equipo de Básquet Navarra. Están 7:19. Nuestro productor en el día de hoy, Justin Cohen, hincha fanático del equipo de Básquet Navarra. Sí, ya ordenó la camisa del oficial. Sí, sí. Así que, bueno, hay que comprar la de Cornellá también. El ataque es por parte de L'Hospitalet. 7 minutos por disputarse del segundo cuarto. Bien, el robo de balón por parte de Isaac Mayo. Isaac Mayo. Mayo. Orisu. Por el tablero. Falta contra Orisu, no. Hay una violación acá por parte de Prince Orisu. Sí, se apresura Orisu. No hay razón para apresurarse. O sea, realmente que Real López no tiene posibilidad de defenderlo, Orisu. A menos que Orisu camine o no controle bien la pelota. Es el único chance que tiene Real. Llorens en la pintura debajo del tablero. Consigue la cesta y los dos y la adicional para Llorens. Dentro del equipo de L'Hospitalet. Qué buena jugada colectiva por parte del equipo visitante. ¿Eh? Sí, luego también alcanza a finalizar muy bien Llorens. Rodeado de tres defensores de Cornellá. A veces hay que ser un poquito agresivo, ¿no? En esas circunstancias, no permitir esa cesta. Va a cometer la falta, comete la falta, pero... Saca la mayor ventaja, ¿eh? L'Hospitalet en el partido, 25-21. Veremos si hay modificación en Cornellá o solamente es en el equipo de L'Hospitalet. Gerard Rodríguez en la esquina, lanzó y falló. Sacan a Brett Hanson. Hanson, lanzando Hanson, se quedó corto. El rebote quedó para Prince Orisu. Viene Sergi Guardia. Isaac Mayo. Mayo, por poco le roban la pelota, la recupera con suerte Mayo. Dejó para Guardia, este para Prince Orisu por el tablero. Vuelve a fallar Prince Orisu. Le ha costado Orisu hoy marcar diferencia en la pintura. Y sobre todo... ¿Se ha perdido cuántas ya? Tres por lo menos, ¿no? Tres. Después de esas dos primeras cestas, imaginé que iba a ganar un poco de confianza. Pero me parece que se está apresurando, Jesús. Se siente con ventaja, creo. Y trata de apresurarse un poco. Debe tomarse el tiempo. No puede de tres, Albert Real. La ganó Mayo. Guardia, Isaac Mayo. Rotación de balón para Gerard Rodríguez, que está solo lanzado de tres. La pelea Orisu, que consigue el rebote ofensivo. Le gana la posesión allí a Daniel Evans. Segunda oportunidad para Cornellá. Quedan 9 en la posesión. Guardia. Rodríguez. Buen pase para Belver. Belver. Ignacy Belver. Le roba la pelota impunemente acá a Albert Holmes. Bien la defensa de Holmes para robar la pelota a Ignacy Belver. Xavier Guía. Guía. 4 por puntos la diferencia en favor del L'Hospitalet. Daniel Evans. 6 para el disparo. La defensa de Cornellá funcionando. Evans. Tiro forzado de Daniel Evans. Falló. Bien la defensa de Cornellá. Rodríguez para Isaac Mayo. Quiso buscar el triple, pero prefirió manejar la pelota. Nuevamente con Gerard Rodríguez. Otra vez para Isaac Mayo. 5 minutos, menos de 5 minutos ya para que finalice el segundo cuarto. Y la primera mitad del juego. Isaac Mayo para Gerard Rodríguez en la esquina. Puede conseguir el triple, se cierra el aro ahora Cornellá. Sí, está teniendo serias dificultades sin Serrano, sin Mikko. Me parece que es el momento de que vuelvan a la duela lo antes posible porque no está teniendo claridad en el juego ofensivo Cornellá. Robo de balón acá por parte de Ignacy Belver. Par de puntos para Belver. Hubo falta de Belver y por fin consigue Cornellá anotar 2 puntos.
Sí, bueno, ese es el antídoto, ¿no? Muchas veces presionar un poco más en defensa. Ya vemos a Serrano y a Mico listos para ingresar. Pero bueno, al final yo creo que se ha minimizado el daño dentro de todo al estar perdiendo solamente por 2 puntos. Veremos si Jesús, ahora con el ingreso de Serrano, y bueno, sí, ahí está el ajuste. Te iba a decir, no, entra también Coyanuba por el Hospitalet porque tiene que igualar un poco el 1-1 con Serrano, ¿no? Las libertades que tuvo Orizu, si se las das a Serrano, te hace 30 puntos. Allí la segunda unidad de L'Hospitalet no solamente es que ha mantenido el juego cerrado, sino que sacó diferencia de 4 puntos. Y la segunda unidad de Cornellá perdió la ventaja que traía de 2 puntos del primer cuarto y ha cedido terreno, ¿no?, frente al equipo de L'Hospitalet en este segundo periodo. Sí, sin duda. Y es algo que va a tener que cambiar si Cornellá pretende ganar el partido, ¿no? Cuando vuelvan a entrar en acción, Orizu debe estar más activo y deben buscarlo constantemente y limitar un poco los remates desde la línea de 3, porque hasta ahora solamente han podido conectar en 1 de 2 intentos. Aquí viene Brett Hanson para Coyanova en la esquina con Evans. Atrás la pelota para Hanson, pisa la línea, va a ser de 2 el tiro y falla. Termina ganando la pelota de Ignacio Belver. Con guardia, Mikel, Serrano, buen pase para Mikel, que se quedó corto, sin embargo recupera Coyanova. Viene Paul Bazas, Albert Real, Coyanova, le gana aquí la posesión Coyanova, Víctor Serrano. Y saca al Hospitalet ventaja de 4 puntos cuando restan 3:19. Tiempo solicitado en el Parque Esportivo Llobregat. Lo gana el Hospitalet por 4. Volvemos. De regreso en el Parque Sportiu Llobregat, el triunfo momentáneo es para L'Hospitalet, 27-23 sobre Cornellá. Ha entrado en un bache ofensivamente Cornellá en este segundo cuarto con el ingreso de Víctor Serrano y de Kevin Mico. El equipo de Juan Coto espera poder acortar distancias y quizás irse arriba en el marcador, Jesús, en un partido de vital importancia en la tabla de posiciones. 3:18 es lo que resta del segundo cuarto. L'Hospitalet al frente por 4, 27-23. Sergi Guardia. Kevin Mikel. Caminó Kevin Mikel. Qué manera ahora de comenzar o de regresar de este tiempo Cornellá con esta pérdida de pelota ahora por intermedio de Kevin Mikel. Si se molestaba Juan Couto, Jesús, porque el guardia estaba un poco estático con la pelota, ¿no? Buscaba un pase inicial, no se le dio y se mantuvo estático. Le pedía un poco más de movimiento el director técnico. Triple ahora para Daniel Evans. Buena circulación de pelota para L'Hospitalet. Mete este triple que pone la ventaja en 7, la mayor diferencia en el partido para L'Hospitalet. Serrano, atrás para Belver. Deja para Guardia. Guardia, buen pase para buscar a Isaac Mayo y el bloqueo, el tapón sobre Isaac Mayo. Ahora hay falta de Belver sobre Brett Hanson. Se le enreda el partido a Cornellá en el
segundo cuarto. Sí, a ver, es el mejor momento del Hospitalet, sin duda alguna. Primero, mueve muy bien la pelota, consigue un triple. Luego, hace lo mismo Cornellá, porque mueve bien la pelota, encuentra espacios, pero la respuesta defensiva por parte de Coyanuba contundente, y luego consigue una falta de Belver. Es decir, una secuencia de buena defensa, de ataque, de presión y una actividad que vimos al inicio del partido por Cornellá, pero que ahora está totalmente del lado del cuadro visitante. Va a sacar desde el fondo Paul Bazas. Daniel Evans. Evans con 2 con 14 por disputarse. La pierde Evans. Termina pisando la línea. Allí Daniel Evans. Pérdida de pelota para L'Hospitalet. Y la posesión la recupera Cornellá, que pierde por 7 en el segundo cuarto, 30 a 23. Es un momento muy importante en el partido, Jesús. Hasta ahora lo gana el segundo cuarto 15 a 6. 15 a 6 lo gana L'Hospitalet. En estos 2 minutos y 11 segundos no puede permitir Cornellá que esta ventaja, que hoy es 7, vaya 10 y de ahí en adelante pueda seguir creciendo. Al contrario, debe acortar distancias y por lo menos llevar este partido parejo al vestuario. A ver cómo puede cerrar este segundo cuarto Cornellá. Víctor Serrano. Serrano, marcado por Coyanauga. Serrano. Serrano, 8 segundos para el disparo. Serrano, lanzando Serrano. Falta contra Víctor Serrano. Logra sacar la falta Víctor Serrano. Y esto es importante, Jesús, porque le va a permitir a Cornellá cortar distancias desde la línea de tiros libres, detiene el reloj y puede establecer un poco más un orden defensivo. Cuando lo ha logrado en este partido, pues ha tenido armas para responder frente al ataque de L'Hospitalet. Así que tiene que sacarle ventaja a estas situaciones importantes del juego. Ya mencionamos anteriormente que por lo menos hasta ahora es un muy buen partido de la línea de tiros libres para Cornellá. Y sigue funcionando la línea de libre para Cornellá, metiendo los dos. Víctor Serrano para recuperar en la pizarra para Cornellá. Cuando iba a sacar acá a Evans, se resbalaba un poco allí Daniel Evans. 1:53 para que finalice el segundo cuarto y la primera mitad del juego. Paul Bazas atacando el equipo de L'Hospitalet. Paul Bazas, 5 arriba a L'Hospitalet. La Le Plata en la jornada 16. Falta ofensiva acá por parte de Paul Bazas y recupera la posesión de balón Cornellá. Estos son los momentos, ¿no?, para sacarle provecho, especialmente cuando estás abajo en el marcador. Es una posesión que te está regalando el rival. Y bueno, más aún cuando lo sacan a Coyanuba, que es la gran presencia defensiva que tiene en la zona pintada este equipo de L'Hospitalet. Y por eso está en la cancha Albert Holmes para marcar ahora a Víctor Serrano. Mikkel. Mikkel. Serrano. Serrano. Falla Serrano. ¿Cuántas ha perdido hoy Cornellá en la pintura? Lo que tiene que ser el juego de Cornellá, lo ha intentado, pero no ha tenido efectividad hoy ni Orizo ni Serrano. Sí, al principio, en el primer cuarto, sí logró tener efectividad, pero en este segundo cuarto, si contamos la que perdió Orizo y este par de Serrano, estás hablando fácil de 8 puntos. Buen rotación de balón para buscar a Paul Bazas. Lanza y falla. Recupera Ignacio Belver con buen rebote. Belver en velocidad, Ignacio Belver. Se la saca Ignacio Belver cuando resta menos de un minuto. Sin embargo, L'Hospitalet mantiene la ventaja de al menos 5 puntos frente a Cornellá en este periodo. Hay un tiempo solicitado por parte del equipo de L'Hospitalet. Lo gana 30 a 25 en el Parc Esportiu Llobregat. Cornellá ha tenido problemas en el segundo cuarto con las posibilidades que ha tenido debajo del tablero en la pintura. No ha tenido la efectividad del primer cuarto y esto le ha complicado el partido hasta ahora a Cornellá. Sí, yo creo que quizás en este segundo cuarto es a donde más sufrió la ausencia de Serrano y de Mico. A medida que han regresado al partido estos dos jugadores, pues ha tenido un poquito más de fluidez en su juego ofensivo. Defensivamente, pues mantiene una línea, digamos, porque en el primer cuarto permitió 15 puntos. A falta de un minuto en el segundo,
están en 15 otra vez. Quizás ese bache, ¿no? Sin esos dos jugadores referentes ha sido lo que le está pasando a factura. De cualquier forma, tiene la oportunidad en este cierre de pues limitar el daño a 5 puntos hasta ahora, pero menos que eso, ¿no? Todavía que sería un buen negocio, creo, al final, Jesús, por cómo se ha dado el partido. Vamos al cierre de este segundo cuarto con la ventaja para el Hospitalet frente a Cornellá, 30-25. Va a sacar desde el fondo Cornellá por intermedio de Sergi Guardia. A ver, cambio, sientan a Brett Hanson. Vuelve a la cancha con el número 4, Albert Real. Va sacando Guardia. Belver. Va a buscar a Mikel, ¿no? Belver. Belver por el tablero. Vuelve a fallar Belver. Serrano finalmente. Otra que vuelve a fallar con ella, pero que al final termina marcando la diferencia allí Serrano. Y esta vez con fortuna. Es el séptimo rebote ya para Serrano. Rumbo al doble-doble, Víctor Serrano. Daniel Evans con 25 segundos. Le quedan 8 para el disparo. Por poco comete la violación acá Evans. Evans penetrando y fallando. Pero la pierde en la salida Mikel. La recuperó Evans. San Epifanio. Increíble cómo se perdió esa pelota para Cornellá. La pérdida de Mikel. La ganó Belver. Quedan 3 segundos. Ignasi Belver, desesperado. Buscó el disparo de 3, pero la defensa del Hospitalet funciona. Y no le permite a Cornellá un tiro en los últimos segundos cuando lo pudo haber hecho Cornellá. Sí, a ver, cierra la primera parte con un par de errores, ¿no? Afortunadamente para Cornellá, el daño lo ha limitado a 3 puntos nada más. Es un partido parejo hasta ahora, como lo habíamos esperado. En la segunda parte seguramente la intensidad va a seguir subiendo porque ambos equipos están en necesidad del triunfo. Hacemos la pausa, regresamos con las mejores jugadas de la primera parte y mucho más. Volvemos.
Regresamos en el medio tiempo del duelo entre el Hospitalet y Cornellá. El triunfo es 30-27 luego de la primera parte. Jesús, vamos a repasar, o mejor dicho, sí, a repasar el calendario de juegos que tiene Cornellá para las próximas semanas. La Roda, el 10 de febrero, Gran Canaria, el 13, estos dos como visitante, luego como local frente a Benicarlo. Y dos partidos más como visitante frente a Vázquez Navarra y Tarragona, esto el 6 y el 13 de marzo. Quiere decir que tres de los próximos cinco serán en condición de visitante, ¿no? Así, complicado. Y recordemos que Tarragona es el último en la tabla en este momento. Y aquí están los próximos partidos del equipo del Hospitalet. El próximo compromiso será frente a Vázquez Navarra en condición de local. Y esos son los próximos compromisos que tiene el equipo de L'Hospitalet para las próximas jornadas en esta Le Plata, que recordamos tiene 26 jornadas. Estamos en la fecha 16 y todavía quedan, ¿no?, 10 compromisos por disputarse de la temporada regular. Y como habíamos mencionado anteriormente, Jesús, vamos a repasar las mejores jugadas. Todas son finales para ambos equipos que están apuntando a clasificar a los playoffs y alejarse del descenso. Tremenda volcada de Kevin Mico para iniciar el partido. La línea de tres ha estado presente para el cuadro del Hospitalet. Cuatro triples en esta primera parte. Mirábamos uno de Evans, que pues llega después de un gran movimiento de balón. La penetración ha estado presente también en algunos momentos para el Hospitalet. En el caso de Cornellá, ha tenido posibilidades desde la zona pintada con mayor efectividad en el primer cuarto. En el segundo perdieron el toque, tanto Orizu como Serrano. Y también hay que darle un mérito enorme, Jesús, al Hospitalet, porque ha sabido ajustarse, sobre todo en cuanto a la intensidad con la que se jugaba el partido. Veíamos ese disparo de tres de Isaac Mayo. Es el único triple de Cornellá en el primer tiempo en 13 intentos. Sí. 13-1. Es una estadística que pues ya no nos debería sorprender mucho, pero no deja de ser un golpe durísimo a las aspiraciones de Cornellá de ganar este partido. Mayo es quizás el jugador más importante de Cornellá en esta primera parte y lo ha sido durante las últimas semanas. Ha tenido una evolución muy, pero muy buena este jugador. Hoy con 7 puntos y 4 rebotes ha realmente que mostrado que pues puede convertirse en un jugador importante. Este otro triple para L'Hospitalet era real, que lo intentaba, es su único triple de esta primera parte y su única cesta en este inicio de partido. En la recta final de la primera parte, Jesús, empezó a aparecer Orizu abajo del aro. Aquí intentaba primero ante la marca del defensor Lorenz. Perdía la pelota, se recupera y de bandejita anotaba. Anotó sus primeras dos cestas. Luego Ignasi Belver, en un momento clave del partido, cuando no podía anotar Cornellá, recuperaba la pelota y conseguía esa cesta fácil, pero rápidamente respondió el equipo visitante por medio de Coyonova, que es una presencia defensiva, pero que también cuando se suma al ataque es efectivo. Termina dominando el equipo de L'Hospitalet el primer tiempo, 30-27. Gana el primer cuarto Cornellá 17-15, pero el segundo cuarto lo gana L'Hospitalet 15-10. A ver, estadística, Jesús. Dos asistencias, ¿sí?, para Cornellá, ¿no? Es interesante ver cómo gana la batalla de los rebotes, 24-19, pero las estadísticas no pueden estar en dos al final de la primera parte, las dos, por cierto, de guardia, de Sergi Guardia. Y pues la otra nota positiva, los tiros libres, 100% de efectividad, 8 intentos y 8 convertidos. Veremos qué puede hacer Juan Couto para hacer los ajustes en este segundo tiempo que está por arrancar entre Cornellá y L'Hospitalet. Hacemos la pausa y regresamos con el salto entre dos del tercer cuarto. Gana L'Hospitalet a Cornellá 30-27. Volvemos.
Bueno, nos preparamos para el tercer cuarto, la segunda mitad del juego. Descansando Orizo e Ignacio Belver. Viene Albert Holmes, San Epifanio, Daniel Evans, Albert Real, en el equipo de Los Vitalet, Guardia, Serrano, Mayo, Kevin Mikkel y Galvete, ¿no? Es el otro que está... Sí, repite el quinteto inicial. A veces hemos visto a Couto que le gusta hacer algunos cambios, dependiendo cómo se dé el partido, pero realmente el equipo tuvo buen inicio, ¿no? Me imagino que de ahí en adelante pues ha pensado en continuar con esta misma línea. Bolbazas para Daniel Evans en la esquina. Buscaron el triple acá por intermedio de Albert Real. Termina recuperando con rebote ofensivo Los Vitalet. La pelota para San Epifanio. San Epifanio atrás. Holmes lanzó de tres y falló. Disparo de Albert Holmes. Recupera Cornellá. Viene al ataque Sergi Guardia. Guardia para Isaac Mayo, que está solo. Este es apenas el segundo triple en el partido para Cornellá. ¿Y en qué momento para empatar el juego a 30? Sí, un gran momento. Y también es el segundo de Mayo. Es el único jugador que ha estado efectivo desde la línea de tres. Un gran inicio, pero sobre todo por cómo se genera el triple. Se quedó corto Holmes. La ganaba Galvete, pero la recupera Evans. Dejando atrás Evans. Rotación de balón para Real. Holmes. Hay falta. Sí, parece una violación de Galvete. Que hace un gran esfuerzo Jesús por rescatar el balón cuando parecía que se iba. Pero se lo termina regalando a Evans. Los jueces hoy son Jordi Domingo y Guillermo Martín. ¿Cómo se ha ido ajustando la LEP Plata también, Jesús, a este tema de la pandemia, ¿no? Porque el plexiglás que ahora vemos en la mesa no estaba hace algunas semanas. Las medidas de seguridad que se siguen tomando. Hay problemas con el control de 24, ¿no? El reloj de posesión. En este arranque del tercer cuarto. Fue empatado a 30 cuando arrancaba este tercer periodo. Luego el triple conseguido por Isaac Mayo. Esperamos la solución de este inconveniente con el reloj de posesión dentro del Parc Esportiu Llobregat. Ahí está el problema, ¿no? Con ese reloj del otro aro. Partido detenido mientras se soluciona este pequeño inconveniente en el comienzo de este tercer cuarto. Bueno, aprovecho para contarte algo entonces. Durante la semana, Cornellá ha publicado un video sobre la historia de Belemene, que hoy no hemos visto mucho a Belemene. Me alcancé a enterar que Belemene habla 7 idiomas. No me diga. ¿Qué te parece? Estuvo por los Estados Unidos también, Cedric Belemene. Sí, sí, por Tampa, ¿no? Cedric Belemene, que está en la banca en este momento. Se la sacan a San Epifanio. Y recupera la pelota Cornellá. 8:42. Siguen los problemas con el control de la posesión. Esperemos que decida acá la mesa técnica cuando están estableciendo un nuevo equipo, me parece, ¿no? Sí, parece que van a hacer un cambio en el control. Ahí está. La cajita nueva.
Se le acabó la batería. Sí. Ahora sí, parece que ya está de regreso. Esperamos que no afecte, ¿no?, este parón obligatorio. A Cornellá, que había iniciado muy bien con el triple de Mayo. Apenas está arrancando, ¿no?, el tercer cuarto. Sí. Mayo, por cierto, Jesús, es el único jugador con 10 puntos o más en ambos equipos. Sí, un encuentro de pocos puntos hasta ahora entre Cornellá y el Hospitalet. Serrano para Gerard Galvete. Galvete. ¡Galvete! No puede Galvete, parecía que entraba esta para Galvete. Paul Baza, San Epifanio. San Epifanio. 8 con 18 por jugar. Paul Baza. Paul Baza. Holmes. Paul Baza. Qué gran cesta acá por parte de Paul Baza. Cuando parecía que iba a pasar la pelota al medio, se metió por línea final y consiguió la cesta Paul Baza. Y termina además con la mano izquierda. Excelente jugada de Baza. Falta de San Epifanio sobre Kevin Mikkel. Este es un partido para Cornellá de un baloncesto un poco más tradicional. Aquí vamos a ver la cesta de Baza nuevamente. Muy bueno el control. La finalización de la jugada espectacular. Pero Jesús, la superioridad física en el 1-1 de Cornellá sobre el Hospitalet es notable. Tiene que buscarlo constantemente en la zona pintada, pero además de eso tiene que ser efectivo Cornellá. Mira. Otra que vuelve a fallar Cornellá en la pintura. Ha estado muy poco efectivo hoy Cornellá. De 23-8 en cestas de 2 Cornellá en el juego de hoy. Se quedó corto con el triple Paul Baza. Lo gana el Hospitalet por 2. Tercer cuarto. Partido cerrado, partido reñido. De mucha defensa, de pocos puntos. Serrano. Serrano. Mikkel. Triple para Kevin Mikkel. Segundo triple en el partido. Tercero en el partido para Cornellá. Primero de Mikkel. Y segundo en esta segunda mitad para Cornellá. Bueno, la fórmula tradicional en el baloncesto. Doble marca en zona pintada. Alguien está libre. En este caso es Mikkel desde la línea de 3. Y muy fácil. Muy, muy fácil. El problema es que Cornellá no ha estado efectivo en ese juego. No ha estado efectivo en la zona pintada, bajo del aro. Especialmente a partir del segundo cuarto. Y tampoco ha estado efectivo desde la línea de 3. Por ahora le sirve para estar arriba en el marcador por un punto. Paul Baza. Con 6 segundos. 5 segundos. Albert Holmes. 3 segundos. Holmes lanzando. Qué buen movimiento de Albert Holmes. Qué gran movimiento de Holmes para quitarse encima la marca de Serrano. Espectacular lo de Holmes. Espectacular el movimiento. Serrano que se come la mague y la finalización. Fácil para Holmes. Guardia lanzó de 3 y se quedó corto. Sergi Guardia. El partido lo gana el Hospitalet por un punto. Las indicaciones se escuchan al fondo de José Manuel Oya, el técnico de el Hospitalet. A sacar por línea de fondo Kevin Mikkel. Solo Guardia. 6 con 31 por jugar. Mikkel. Mikkel. Falta ofensiva de Kevin Mikkel. Ahí está utilizando también defensa en zona por momentos el Hospitalet. Y tratando de negarle un poco la vía a la zona pintada a Cornellá. En este momento, en esta ocasión, perdón, es efectivo. No quizás en gran manera por la defensa en zona, sino por la gran acción defensiva. Un poco de agresividad de Kevin Mikkel en el momento menos apropiado y consigue la falta del equipo del Hospitalet. Va a sacar de fondo el Hospitalet. Gana por 1 el juego, 34 por 33. Por poco la roba acá Cornellá. La acción del tercer cuarto. El Hospitalet arriba por 1. Presión toda la cancha ahora de Cornellá. San Epifanio. La marca de guardia. San Epifanio.
Buen pase para San Epifanio, pero recibe el contacto. La falta sobre San Epifanio. Es apenas la octava falta de Cornellá, que ha limitado en gran manera los tiros libres para el Hospitalet. Estos próximos dos serán los números 6 y 7 apenas. San Epifanio es líder en puntos en el Hospitalet. Líder en cestas de dos. Y también líder en robos en la temporada para San Epifanio. Segundo en el equipo en tiros libres. Para San Epifanio, Edgar San Epifanio. Metió el primero, pero falló el segundo. Ahora el Hospitalet arriba por dos. Guardia. Con Mayo. Víctor Serrano. Serrano. Gerard Rodríguez. Gerard Calvete. Mayo. 10 segundos para el disparo. Guardia. Triple para Sergi Guardia. Y los triples que no llegaron en la primera mitad aparecen ahora en la segunda parte. Sí. Ya anotó anteriormente Mayo. También uno Fico. Mico, perdón. Ya es el tercero en este tercer cuarto. Albert Real para Daniel Evans. Cornellá toma la ventaja de nuevo, ahora por un punto. Evans penetrando, par de puntos para Daniel Evans. Un gran trabajo de Evans, sabe que es más rápido que Galvete. Un gran movimiento. Guardia habilitó a Serrano, Serrano reclamaba la falta. Viene ahora Paul Bazas, la perdió Paul Bazas. La gana Isaac Mayo, se la sacan a Mayo, la roba Evans. Paul Bazas. Lamentablemente allí la perdía Cornellá y recuperaba bien Paul Bazas. Lanza arriba Bazas, la saca San Epifanio y la recupera finalmente Albert Holmes. Holmes, marcado por Serrano, con 7 para el disparo. Holmes se acomoda, triple para Albert Holmes. Bueno, ante la marca de Serrano, Holmes efectivo. No hay cómo negarle el mérito en ese lanzamiento. Su primer triple del partido, llega a 5 puntos. Y Holmes ha ganado en las últimas 12, en los últimos dos duelos, ¿no? Contra Víctor Serrano. La última con este triple que acabamos de apreciar y antes con una buena cesta de dos allí debajo de la pintura, debajo del tablero en la pintura para Albert Holmes. Para Holmes, Jesús, el trabajo hoy es defensivo. Todo lo que pueda hacer en ataque ya es ganancia porque le toca marcar a uno de los mejores jugadores de Cornellá. Gerard Rodríguez, Serrano, Serrano muy marcado, hasta casi iban tres a la marca sobre Víctor Serrano. Porque en el 1-1 Jesús Holmes no puede con Serrano. Entonces alguien tiene que venir a ayudar y me da la impresión de que José Oya ha descifrado de que su equipo no tuvo una buena primera parte defendiendo la zona pintada y por eso implementa un poco la defensa en zona. Porque de haber concretado las oportunidades, como en esta ocasión Serrano, en la primera parte, la historia del partido sería otra para Cornellá. Gran cesta para Víctor Serrano que acerca a Cornellá abajo por dos. 4-8. Paul Bazas. Se quedó corto, pero recupera de nuevo Holmes. Brett Hanson. De nuevo para Holmes. Evans con el tiro de larga distancia. Se quedó corto acá. Recupera Víctor Serrano. Es su décimo rebote y completa ya doble-doble Serrano. Guardia lejos. Triple para Sergi Guardia. A ver, se abrió la línea de tres puntos para Cornellá. Y como pocas veces en la temporada, Jesús, a punta de triple, se está metiendo en el partido Cornellá. Es un juego irreconocible para Cornellá en la campaña. Los tiros de larga distancia. Holmes solo de nuevo. Aquí falla el tiro de tres. La pelea Borisu. Pisa la línea. El jugador Evans. Pide una disculpa Borisu, Jesús, porque ese es un rebote que tiene que ser contundente. Tiene que ir por la pelota. Y le ganaron allí la posición a Prince Borisu. Bueno, Cornellá arriba por uno. Toma y dame entre Cornellá y el Hospitalet. El intercambio de liderato en el partido. Isaac Mayo. Isaac Mayo. Atrás para Víctor Serrano.
tiro forzado de Serrano este. Está bien que los triples te han acercado y te permiten recuperarte en el partido, pero no es el juego de Cornellá. Recupera sí. Prince Arisu. No, no puedes irte con la emoción de anotar tres triples, ¿no? Tienes que sacar el provecho, tomarlo como un colchoncito y de ahí en adelante regresar al juego que es efectivo. A tu plan de juego. Guardia. Falla guardia. La saca Arisu. Viene Paul Bazas en velocidad. Para Brett Hanson. Funciona acá el quiebre rápido para los Vitalés, que se va arriba por uno. No ha sido una pérdida de pelota de Cornellá. Sí, no ha sido un buen partido para Guardia. Pierde su primera pelota del partido. Pero realmente el aporte se limita a un rebote para Guardia. Falla de nuevo Isaac Mayo en la línea de tres. Y la falta sobre Paul Bazas de Sergio Guardia. Segunda falta en el partido para Guardia. Tiene tres asistencias también Sergio Guardia. Pero Jesús no es suficiente, ¿no? Tiene que elevar un poquito. Creo que sigue teniendo la oportunidad de ser un jugador determinante, especialmente en el cierre del encuentro, tomando en cuenta que la ventaja es apenas un punto. ¿Falta ofensiva? Es lo que parece, ¿no? No vimos un contacto de Paul Bazas, pero en definitiva falta ofensiva. Y recupera la pelota Cornellá. 42 a 41, dos minutos por jugarse. Gerard Rodríguez falló de tres. Otra vez intentando de tres Cornellá. Ya son 20 triples, 20 intentos. Y solo cuatro convertidos, ¿no? Cinco. 10 a la posesión. 1 con 35 por jugar. Arriba el Hospitalet por uno. Evans. Aquí Brett Hanson lanzando, fallando la pelea a Collanova y la gana finalmente Serrano. Serrano para Sergio Guardia. Guardia otra vez. Bueno, Guardia se tiene confianza ahora. Triple para Sergio Guardia y de nuevo Cornellá toma la ventaja en el partido por dos. Me parece Guardia que gana en confianza. Encuentra la efectividad de la línea de tres y le da una ventaja de dos puntos a Cornellá. Hacemos la pausa. 1:18 por jugar en el tercer cuarto. Armando Cornellá está jugando hoy frente al Hospitalet. Era 1:18 del tercer cuarto, pero va a volver a jugar el próximo día miércoles. Es jornada del próximo día miércoles para Cornellá. Estará enfrentando de visita a La Roda, mientras que el equipo de el Hospitalet va a estar en casa frente a Gran Canaria. Por eso es importante, Jesús, para Cornellá hoy jugando en condición de local, sabiendo que sus próximos dos encuentros son fuera de casa, salir de esa mala racha, conseguir un triunfo, ganar un poco de confianza. Y quizás con ese mismo impulso ir a enfrentar a La Roda. Quizás conseguir otro triunfo que te acerque nuevamente a los playoffs. Falla Paul Bazas. Y después también habrá jornada el día 13 de febrero. Así que partido hoy 6 de febrero, día 10 y día 13. Sí. O sea, una semana para manejar cargas, ¿no? Un partido apretado como el de hoy te puede dar mucha confianza, pero también te puede generar mucho desgaste. Pero está jugando en casa Cornellá y necesita recuperar la vía de la victoria, la senda de la victoria para Cornellá. A la línea de libre con la número 10 allí, Gerard Rodríguez. Falla el primero Gerard Rodríguez cuando Cornellá está al frente por dos puntos en este tercer cuarto, frente al Hospitalet. Y es el primer fallo en el partido de la línea de tiros libres para Cornellá. La
metió el segundo. Gerard Rodríguez, Cornellá saca ventaja de 3. Menos de un minuto para que finalice el tercer cuarto en el Parque Esportivo Llobregat. Al ataque, Xavier Guía. Guía, Colbazas. Guía. Collanova. Holmes. Bazas. 6 para el disparo. Guía. Buena defensa acá de Orizu. Cuando restaban solo 4 segundos en la posesión. Va a sacar de fondo el equipo de Los Vitalet por parte de Guía. Bazas. Xavier Guía. Paul Bazas. Cornellá arriba por 3. Se defiende bien Cornellá. No le da espacios. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. Lanza Guía comprometido. Falla. Y recupera Isaac Mayo. Bien la defensa de Cornellá. Excelente el trabajo defensivo. Ahora con la última oportunidad en este tercer cuarto. Veremos si se inclina por una jugada preparada Cornellá. Isaac Mayo. Para Prince Orizu por el tablero. Par de puntos para Prince Orizu. Excelente el trabajo de Mayo con la penetración. Llama la atención del defensa. Pasa a Orizu, quien termina. Finaliza una gran jugada colectiva para el equipo de Cornellá, que se va arriba, Jesús, por 5 puntos al final de este tercer cuarto. Hacemos la pausa. Volvemos con el cierre de un emocionante partido entre Cornellá y el Hospitalet. El primer partido de la campaña entre estos dos equipos, José Armando Rodríguez, fue victoria para el Hospitalet 74 a 50 en la tercera jornada de la temporada. Así que hoy tiene sabor a revancha este partido. Bueno, por lo menos un resultado en 3 cuartos completamente distinto, ¿no?, de lo que fue ese compromiso que ganó el Hospitalet por 24 puntos. Sí, bueno, fue un triunfo contundente, distinto a lo que estamos viendo hoy, mucho más parejo. Y sobre todo en ese tercer cuarto, lo de Cornellá ha sido lo mejor, ¿no? 20 puntos anotados y solamente permitió 12. Veremos cómo desarrolla el juego Cornellá en este cuarto y último periodo, cuando está en la cancha su amigo Cédric Belemene. Ahí está Belemene. Lo puedo saludar en varios idiomas. A ver, dígame en cuál. No me exponga de esa forma. De la República Democrática del Congo, Cédric Belemene. Hablamos del francés, inglés, español. Tengo que reforzar los otros idiomas. Para Cédric Belemene. Se queda cortísimo acá Gerard Rodríguez. Tiro forzado de Gerard Rodríguez. Cornellá arriba por 5 en el cuarto y último periodo. Habrá que, yo creo que seguir con la línea del primer cuarto, Jesús. Totalmente. Porque si bien es cierto que en el tercero los triples fueron importantes, no sé si podrá mantener esa alta efectividad Cornellá. Tomó el rebote acá Cédric Belemene, pero hay falta de Prince Orizu. Ya solo 4 victorias en la campaña. Le ganó a Gran Canaria 77 a 59, a Benicarlo 64 a 62, a El Ventero 73 a 77.
y a partir de Lleida le ganó 75-69 comenzando la temporada. Bien acá por parte de San Epifanio, Edgar San Epifanio con la cesta. Arriba Cornellá por tres ahora. Hay que decir también, Jesús, que Cornellá, si bien es cierto, ha tenido partidos en los que no ha mostrado un buen nivel y ha perdido, vamos a Guardia, anotando, llega a Guardia a 11 puntos. Pero también hemos tenido partidos, Jesús, como aquel contra el Barça, ¿no? Que es uno de los mejores equipos, el mejor equipo de la liga. Y lo perdió por tres nada más. Lo perdió por tres y fue un partido muy parejo. O sea, el equipo puede competir. Falta ofensiva. Falta contra Gerard Rodríguez. Queda mal acá el 10 de el equipo de Cornellá, Gerard Rodríguez, con este golpe que sufre Gerard Rodríguez. Sí, porque cuando se dio esa serie de tres partidos ante los tres primeros de la tabla en ese momento, Menorca, Prat y Barcelona, el Barça, contra Menorca se perdió por 20 puntos, 74-54, contra Prat 108-74. Pero frente al Barça, la diferencia fue solo 3 puntos, 69-66. Sí, fue un partido muy parejo. Es más, el Cornellá alcanzó a tener la ventaja en algún momento. Pero no pudo al final, en ese último lanzamiento, empatar el partido. Pero se marcó una... Anota Belemene. Sus primeros puntos del partido. Bien para Belemene, viniendo del banco. Se marcó, Jesús, en ese partido una expectativa de que, ok, se puede competir frente al Barça, que es el mejor equipo de la Le Plata, se puede competir ante cualquiera, ¿no? La consistencia es lo que ha faltado de ahí en adelante. Llorens en media distancia, no perdona, par de puntos para Ferran Llorens. Llega a 5 puntos Llorens. En ese juego de media distancia, efectivo. Es un juego que le ha rendido frutos, por lo menos hoy, al Hospitalet. Cedric Belemene se queda corto, pero aparece Orizu y la consigue Orizu. Bueno, yo creo que si habíamos hablado de que Cornellá vivía, perdón, que Hospitalet vivía su mejor momento en el segundo cuarto, este es el mejor momento de Cornellá, que alcanza a llevar la ventaja a 7 puntos con 7.32 por jugar en el partido. Hacemos la pausa, volvemos. Hot. 7.32 por jugar en el partido. La ventaja 53-46 de Cornellá sobre el Hospitalet. Jesús, interesante. Te había comentado anteriormente que Isaac Mayor, el único jugador con 10 puntos o más. Desde ese instante se han sumado Guardia, que tiene 11. Serrano, que tiene 10, muy cerca Orizu con 8, es decir, la producción hoy para Cornellá es repartida. Y esa siempre es una buena señal en el baloncesto. Sí, funciona el juego colectivo, a pesar de que Cornellá tuvo solo una asistencia, ¿no? En la primera mitad del juego. Dos de Guardia. Dos. En la primera mitad del juego para Cornellá. Ahora ya alcanza 5 asistencias en el partido. Bueno, está por debajo, ¿no? De lo que... Está por debajo en cuanto a las asistencias, pero quizás a donde se resume el éxito de Cornellá hoy es solamente en los 9 balones perdidos. A sí. Diferencia de los 23 del partido anterior. Es una cantidad de pérdidas muy baja para lo que es habitual en Cornellá, que es el líder en pérdidas de la liga. Sí. 7 puntos es la ventaja. Están 7-24. Daniel Evans. De nuevo Evans, lanzó de tres y falló, la saca Guardia, la gana Orizu.
Y ahora organiza el ataque de Cornellá, que tiene que mantener el control de la pelota en este cuarto periodo. Cedric Belemene. Víctor Serrano. Serrano. Se la sacan a Serrano. Buena defensa acá por parte del Hospitalet para sacar la pelota a Víctor Serrano. Sí, es que tiene que ser mucho más rápido Serrano. Sabe que tiene la ventaja y que va a venir la doble marca. No puede pensarlo. San Epifanio. 10 segundos, San Epifanio, media distancia. No perdona, par de puntos para San Epifanio. El líder en puntos en el equipo de el Hospitalet, San Epifanio. Líder en cestas de dos, en puntos. Y en robo, San Epifanio. Belemene, Serrano, guardia. Gerard Rodríguez buscó el triple. Serrano con rebote ofensivo, pero consigue la falta. Sí, porque es imposible para Evans competir con Serrano. Consigue el rebote, consigue la falta. Ahí hay fórmulas que no cambian en el baloncesto, Jesús. Y cuando estás abajo del aro y tienes enfrente a alguien que es más alto y más fuerte, vas a perder la mayoría de esos duelos. Mantiene la posesión por Cornellá. Guardia. Sierra Rodríguez, Serrano. Falla de tres. Hoy no ha podido. Intentando el triple acá, Víctor Serrano. Sí. Creo que tampoco han sido intentos producto de una jugada o producto de un buen movimiento de balón. En su mayoría han sido lanzamientos forzados de Serrano desde la línea de tres. Restan ocho en la posesión del Hospitalet. Evans en la esquina para Albert Real, que lanza de tres y falla. Orizo con el rebote. Gerard Rodríguez con guardia. Guardia de nuevo de tres. Falla de tres, abusando Cornellá con el tiro de larga distancia. Dos consecutivos, dos triples consecutivos. Y cuidado, Evans solo. Y se queda corto acá Daniel Evans. Recuperó Gerard Rodríguez. Mantiene la ventaja Cornellá en cinco puntos. Tiene que olvidarse por un momento de la línea de tres. Mira Orizo completamente solo, abajo el aro. Falta ofensiva de Belemene. No está de acuerdo con la decisión Belemene, pero me parece que sí había falta. Jesús, hay un desplazamiento. Vamos a ver nuevamente. A ver. Sí. Lo toca allí Belemene con el brazo derecho y lo desplaza el jugador del Hospitalet, Daniel Evans. Sientan a Albert Real. A la cancha regresa Xavier Guía. Las últimas tres secuencias en ataque de Cornellá, Jesús, dos triples y una falta ofensiva. Después de que la ventaja estaba en siete puntos. La diferencia es que el Hospitalet no aprovechaba esas tres pérdidas. O esas tres posesiones que Cornellá no pudo anotar. Atacando el Hospitalet. Llorens. Epifanio. San Epifanio. Se va a quedar cortísimo. Sí. Un gran trabajo de Belemene. Sin cometer falta, pero metiendo presión suficiente. Falla Cornellá y falla el Hospitalet. El partido se mantiene con la diferencia de 5. Serrano. 10 segundos para el disparo. Gerard Rodríguez. Ahora la falta es por parte de Xavier Guía sobre Gerard Rodríguez. La clave está en la zona pintada, Jesús. No hay duda. Cuatro con 37 es lo que resta del cuarto y último periodo. El Hospitalet 48, Cornellá 53. 5 la diferencia para el equipo local. Ha tenido problemas en las últimas posesiones para anotar, pero también los ha tenido el equipo del Hospitalet y por eso la ventaja es para Cornellá y se mantiene en 5 puntos. Hasta ahora parejo en este último periodo, 6 puntos por lado. Repasando, Jesús, lo que viene haciendo Cornellá desde la línea de tres puntos hoy con seis triples. Es una marca que hemos visto pocas veces en la temporada. Solo uno en la primera mitad. Solo uno en la primera mitad. O sea, ha sido un impulso importante para el equipo. Especialmente en esta segunda parte, en el tercer cuarto, fue prácticamente la fuente ofensiva que tuvo. En gran parte gracias a Guardia, que apareció.
como lo llamábamos, ¿no? Porque siendo uno de los líderes, uno de los jugadores importantes que más entra en contacto con la pelota, esa primera parte sin puntos fue una baja sensible para este equipo. Hoy ha respondido Cornellá en los tiros libres. Baja cantidad de pérdidas en el partido. Mantiene su dominio en los tableros con los rebotes ofensivos. Y aparecieron los triples en la segunda mitad, algo que generalmente no le favorece a Cornellá los disparos de larga distancia. Y sigue dominando en el tema de rebotes, 38-30. Y quizás eso es lo que me anima a pensar de que para asegurar el triunfo va a tener que hacerlo desde la zona pintada esta tarde. Cornellá. 4-30. 6 segundos para el disparo. Guardia. Se la sacan a Guardia, pero con falta. Ahora la falta por parte de Brett Hanson. Todo esto favorece a Cornellá porque consume tiempo. Mantiene la diferencia en 5 puntos. Los equipos no anotan. Y mantiene el control y la posesión de la pelota Cornellá. Sí, ha sido una baja producción ofensiva por parte de ambos equipos. 48 puntos del Hospitalet son muy bajos. Orizu por el tablero, ahora sí, para Prince Orizu. Llega a 12 puntos Orizu, acompañado de 7 rebotes. Aparece en el momento justo Prince Orizu. Viene a marcar el equipo del Hospitalet 68 frente a la Roda. Ganó 68-59 su último partido. Y no creo que llegue a 68 hoy. 5 segundos para el disparo. San Epifanio con 3 segundos. Medio distancia. Se quedó corto. El rebote para Víctor Serrano. Funciona la defensa de Cornellá. 3-48 por jugar del cuarto periodo. Cornellá arriba por 7. 55-48. Gerard Rodríguez. Buscando a Cedric Belemene. Belemene de 3. Falla Belemene. La pelea Serrano. El balón salió por línea final. Le pertenece al Hospitalet. Pero ahora quedan 3-29 de acción del cuarto periodo. Sí, nuevamente la ventaja en 7. Da la impresión que el partido está ahí para que Cornellá lo pueda cerrar. Si encuentra un poco de efectividad en su juego ofensivo. Pero entre esta combinación de fallos entre un lado y otro, pues el partido se mantiene al alcance para el Hospitalet con 3 minutos y medio por jugar. Presión de toda la cancha de Cornellá sobre el Hospitalet. Rodríguez sobre Paul Bazas. Ahora viene Belemene. Paul Bazas. Red Hanson. Paul Bazas la pierde. Hay una nueva falta cuando restan 3-13. La falta es de Cedric Belemene. Tiene que concentrarse Cornellá en este cierre de partido, Jesús, en defender la línea de 3. No puede permitir triples. Algo que le ha costado bastante, sobre todo en el cierre de los partidos. Colapsa la defensa y luego el rival aprovecha. No puede suceder, especialmente cuando se tiene una ventaja en el cierre del partido. No es una ventaja contundente, pero sí es importante, 7 puntos. Bien el robo de Cedric Belemene. Se la quitó a San Epifanio. Belemene. Gerard Rodríguez. Organiza el ataque de Cornellá ahora. Gerard Rodríguez. 3 minutos por jugar. Cedric Belemene. Quedan 10 al disparo. Orizu. Falta contra Prince Orizu. Bien, bueno. Cornellá porque pone a jugar la pelota allí en la pintura y consigue la falta. Sí, logra encontrarlo temprano a Orizu, que ataca también muy rápido y eso propicia de que la ayuda termine cometiendo una falta. Si Orizu retiene un poco más la pelota, entonces ya el defensor tiene un poco más de estabilidad para tratar de bloquear su remate. Falla el primero Prince Orizu en la línea de libre. Sí, no ha sido muy generoso desde la línea de tiros libres, Orizu. Es el segundo en cestas de 12 en la campaña, Prince Orizu. Y en algún momento de la campaña era también líder en minutos en juego para Prince Orizu. Y
ahora la falta sobre Víctor Serrano. Y de nuevo la línea de libre, Cornellá, ahora por parte de Víctor Serrano. Serrano, una historia completamente distinta, con una efectividad del 85%. Y hoy ya con doble-doble para Víctor Serrano. Y te voy a decir, Jesús, que no ha sido un partido espectacular para Serrano, pero sus 13 rebotes no son cosa menor en el partido, ¿no? Tiene 2 rebotes ofensivos y 11 defensivos. Y metió los 2 en los tiros libres, Víctor Serrano. Tiros libres importantes para ampliar la ventaja. Ahora es de 9. Arriba Cornellá, 57-48. Hanson falla en la media distancia. Recupera San Epifanio. Una segunda oportunidad para el equipo del Hospitalet. Xavier Guía. San Epifanio busca el triple, lo falla. Una tercera oportunidad ahora porque toma el rebote ofensivo acá Greg Hanson. San Epifanio, Holmes, Albert Holmes, frente a Víctor Serrano. 4 para el disparo, lo hace y vuelve a fallar ahora con el tiro de larga distancia Albert Real. Bueno, creo que ese puede ser el momento clave, Jesús. Esas oportunidades que tuvo el Hospitalet sin poderlas aprovechar no solamente significa que consume el reloj, sino que además es un golpe en lo anímico para el cuadro visitante. 3 oportunidades para anotar. Y ahora hay un triple en la esquina de Kevin Mikkel para, no digo sentenciar, pero sí para darle otro golpe fuerte al rostro al equipo del Hospitalet. Es el segundo triple del partido. El movimiento de balón perfecto, la tranquilidad, la frialdad para anotar el triple que extiende la ventaja del cuadro local. Hacemos la pausa, volvemos. Bueno, cuando resta 1:49, Cornellá está al frente, 60-48, 12 puntos arriba. Se le cerró el aro en el cuarto periodo al equipo de Los Hospitalet, José Armando. Sí, se ha mantenido solamente con 6 puntos. Ha sido un gran trabajo también en defensa para Cornellá, que por momentos le ha costado traducirlo ofensivamente, pero lo ha hecho en el momento justo para tener una ventaja importante en el cierre del partido. Ya tuvo un partido el equipo de Los Hospitalet en la campaña cuando perdió frente a este Menorca 53-47. Hoy se está estacionado en 48 puntos el equipo de Los Hospitalet. Holmes, llegando para San Epifanio, falta sobre San Epifanio. Y también tuvo un partido que perdió frente a Benicarlo, Los Hospitalet, de 74-46. Así que ha tenido 2 partidos en la campaña con producción ofensiva muy baja el equipo del Hospitalet, otro frente a Albacete que perdió 77-49. Así que no es la primera vez que el equipo no llega a los 50 puntos en una pérdida del partido, pero ya llega a 49 con esta de San Epifanio para el equipo del Hospitalet. Sí, esto es lo que tiene que evitar Cornellá, Jesús, en el cierre del partido. Cometer faltas que detienen el reloj y le permiten acercarse al Hospitalet y defender la línea de 3. Si logra hacer esas 2, serán las claves del partido para cerrar este juego, que con una ventaja de 11 puntos pues parece que puede ser suficiente, ¿no? Tuvo falta acá sobre Gerard Rodríguez. Ahora Cornellá trataba de tener posesiones largas en este cuarto periodo, en lo que resta 1:21, consumir la mayor cantidad de tiempo ese control de la posesión, del reloj de posesión.
para dejarle menos opciones al rival. Ahí está el técnico José Manuel Oya, el entrenador del equipo del Hospitalet. Hasta ahora triunfo importante para Cornellá, pero quedan todavía 1-21. 11 la diferencia. Y la sacó Mikel y la roba ahora el Hospitalet. Y la cesta ahora por parte de Albert Holmes. Presión toda la cancha del Hospitalet. 9 puntos la diferencia. La falta sobre Gerard Rodríguez ahora por parte de Xavier Guía. Son las faltas que no puedes cometer. En este caso, las pérdidas de concentración que tuvo Cornellá en la jugada anterior cuando sacando de lado le roban la pelota. Sí, realmente el Hospitalet tiene la puerta cerrada al triunfo. Lo único que puede abrirla en este momento es el mismo Cornellá. Y esta combinación exactamente te puede llevar a eso. Pérdida de balón y fallo desde la línea de tiros libres. Diez la diferencia, 1-14. Vuelve a la cancha Cedric Belemene. Va a sacar de nada de fondo el equipo de los Vitalet cuando pierde por 10, cuando resta 1-14. Y lo que busca Couto con Belemene es mayor presencia defensiva. Cuidado. Termina fallando San Epifanio, el alley-oop que intentaban con los Vitalet. Belemene para Mikel. Kevin Mikel. Víctor Serrano. Kevin Mikel. Mikel. Lanzando Mikel. Fallando Kevin Mikel. Se apresura acá al Hospitalet y roba la pelota a Gerard Rodríguez. Bueno. Con 10 puntos de diferencia. Gerard Rodríguez controla la pelota. Kevin Mikel para Prince Orizu. Orizu lanzando, fallando, pero la remata finalmente Cedric Belemene. Aparece Belemene activo para su segunda cesta del partido. Su tercera cesta, perdón. Anteriormente había tenido un triple y una canasta de dos. Y bueno, ya estos son los toques finales, Jesús, de lo que parece va a ser victoria para Cornellá. Que viene de 5 derrotas consecutivas. Y parece haber falta de Holmes sobre Serrano. Y ahora la falta es de Serrano sobre Holmes. Pero parecía haber contacto primero de el 19, Albert Holmes, sobre Víctor Serrano. Sí, bueno, se juega con intensidad hasta el último momento, a pesar de que el partido está en una posición bastante favorable para Cornellá. No ganaba Cornellá José Hernández aquel partido contra el Ventero, que ganó por 4, 77-73 de visitante. Hoy le está ajustando solamente con 63 puntos. Jesús, fíjate que la semana pasada anotó Cornellá 67 puntos y no fue suficiente, terminó perdiendo el partido. Frente al Albacete. Y el equipo de los Vitalet le ganó a la Roda 68-59 en condición de visitante. Pierde 6-3 a 5-1. Lo que sí está claro, Jesús, es que en la Le Plata con 50 puntos no le ganas a nadie, ¿no? No, muy difícil. Tiene que ser una defensa muy buena, ¿eh? Sí, es anotar 50 puntos, estar cerca de los 50 puntos, normalmente te lleva a estar en serios problemas en el cuarto periodo. Falla Hanson, toma el rebote Serrano y esto va a ser victoria para Cornellá, que va a terminar con esta cadena de 5 derrotas consecutivas. Va a ser la 5ª victoria de la campaña para Cornellá. Hoy frente al Hospitalet en casa, vuelve a tomar la senda de la victoria, el camino de la victoria para Cornellá. Va a llegar a 5 victorias con 11 derrotas a 21 puntos. Y con 21 puntos Cornellá, cuando se acaba el partido, va a empatarse en la tabla con Gran Canaria y con Pardiñas Lleida con 21 puntos. Eso sí, con una derrota menos. Pero Cornellá consigue la victoria hoy y deja su récord en 5-11. Es un excelente resultado para Cornellá superar esa mala racha. Vienen partidos consecutivos el miércoles y luego el fin de semana. La actitud del equipo va a cambiar, va a crecer bastante la confianza también. Esto es lo que necesita el equipo de Cornellá, especialmente en este cierre de torneo, en el que no quiere pensar en el descenso, quiere pensar en alcanzar los puestos de clasificación a la postemporada. Ganó Cornellá 63-51 a los Vitalet. José Armando Rodríguez, Jesús Eduardo Acosta. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad con mucho más de la Le Plata. Hoy en el Par Esportivo Llobregat le ganó Cornellá al Hospitalet 6-3 a 5-1. Muchas gracias.